Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Yo soy Liz Rico. Bienvenidos a una emisión más de La Pasión por Vivir. Y bueno, antes de comenzar, quiero agradecer a Malena y a todo el equipo de ASTL por este set tan hermoso, navideño, que nos hace sentir, pues bueno, esta emoción de estas fechas tan importantes que se disfrutan mucho con la familia. Y también quiero recordarles a todos que pongan mucha atención porque tengo boletos, tengo un boleto doble para cada uno de ustedes. Es muy fácil ganárselo, de verdad, ya más fácil no se puede. Solo tienen que entrar a la página de Pasión por Vivir, a la página de Facebook Pasión por Vivir. Busca la publicación para ganarse los boletos de la alcantarilla. Esa publicación la comparten en su muro y etiquetan a la persona que quieren invitar, a su amigo, a su familiar que quieran llevar a esta gran obra. Lo etiquetan y tienen que poner tres hashtags. Uno es hashtag la pasión por vivir, hashtag boletos para la alcantarilla y hashtag, no, hashtag quiero mis boletos y hashtag la alcantarilla. Eso es todo para ganar. Y bueno, el día de hoy no te puedes despegar de tu pantalla porque vamos a hablar del significado del amor propio. También te diremos los mitos y las realidades respecto a lo que es la alimentación y el ejercicio. Conoceremos la importancia de tener metas en la vida y en nuestra sección La Pasión de, nuestro especialista nos dirá cuándo ya es necesario romper una relación amorosa y lo mejor, cómo podemos lograrlo sin dañar al otro y cómo va a hacerlo de la mejor manera. No eres tú, soy yo, es nuestro tema de hoy. No te muevas porque esto te va a encantar. ¡Comenzamos! Hola mis queridos cibernautas, muchas gracias por seguirnos. Ahora esto es Efecto BMC, donde tu pasión cobra vida. Y es exactamente lo que quiero que te lleves en este espacio, en este tiempo en el que nos vas a estar siguiendo. Y es esa parte donde quiero que te lleves ese mensaje, esa semillita, para que tú puedas lograr ver desde otra perspectiva tu vida y entonces tu pasión, como bien dice el eslogan, cobre vida. Es importantísimo que puedas ver en tu vida esa parte que te llene de esa chispa, de esa luz, eso que te causa mucha alegría. Y es exactamente los temas que yo quiero abarcar en este espacio para que logres un cambio en tu vida. No importa cómo sea, no importa dónde sea, pero eso es lo que logramos cuando cambiamos nuestra perspectiva. Así como ha evolucionado el programa, ahora, La Pasión por Vivir, Efecto BMC quiere que evolucione no nada más el programa, sino también tu vida. Y vamos a traer muchos temas. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que hacemos con el poder de tu mente. Tenemos un programa que se llama Círculo BMC, donde te ayudo a potencializarte en esa parte. Tenemos toda la parte de Máster en Plenitud, los diferentes niveles del mismo. Tenemos conferencias, tenemos mucho material que puede ayudarte en tu vida. Estamos convencidos de ellos. Y es por eso que también voy a tratar que en cada uno de los programas en donde Efecto BMC esté, haya una persona que nos brinde su testimonio sobre el tema que estemos tratando, pero también sobre su experiencia en esta aventura que es BMC. Así es que, sin más, quiero que empecemos con el tema. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es precisamente el que tienes en la frase de aquí atrás. Ese cuadro maravilloso que está ahí y que dice, tienes que creer para poder crear. Y entonces, solo entonces, el universo te va a poder dar. Es exactamente en esa frase una inspiración que me llegó en algún momento de mi vida y que precisamente me dio la oportunidad de cambiar la perspectiva de todo lo que yo estaba viendo. Porque sin lugar a dudas, estamos muy acostumbrados a pedirle a Dios, al universo, pero una, no sabemos pedir. Y otra, yo me di cuenta que por más que pedía, lo primero que necesitaba era creer, pero no nada más creer en Dios, creer en el universo, sino empezar por creer en mí. Y eso fue lo que empezó a transformar mi vida y es lo que empezó a darme, repito, esa visión tan distinta, tan diferente, porque empezaron a suceder cosas maravillosas. Empezó a suceder magia. Estamos acostumbrados
porque así nos han enseñado y así nos han educado a creer sin lugar a dudas, pero creer en todo menos en nosotros. Por ejemplo, las primeras personas en las que nosotros creímos fue indudablemente mamá, después papá, y después, conforme fue creciendo nuestro entorno social, empezamos a creer en las demás palabras. Si no recuerda, por ejemplo, cuando tu mamá te decía, eso no lo hagas porque es malo, y en algún momento de tu vida lo dejaste de hacer porque exactamente creías en tu mamá, y por lo tanto te compraste esa creencia, y ahora para ti ese concepto es malo, y entonces ahora ya no lo haces. O quizá te regañaron por algo que hiciste, en lo cual para ti estaba bien, y al regañarte te compras esa situación y resulta que ahora te da miedo impulsarte hacia ciertas cosas, porque esa creencia que metieron en ti fue a partir de lo que tú crees de lo que está sucediendo afuera. Y ojo, no está mal creer en los demás, pero la realidad es que tu vida tú la puedes transformar, tú la puedes hacer muchas cosas siempre y cuando creas en ti. Esta es una gran diferencia porque, por ejemplo, si tú quieres emprender un negocio o quieres emprender en algún deporte o quieres hacer algo distinto y estás esperando que alguien más venga y te ayude a hacerlo, ahí es donde empiezan muchos de los problemas, porque vas a esperar a que la otra persona accione para tú accionar, siendo que tú ya lo tienes. Pero es cuestión de que dejes de creer en los demás y empieces a creer en ti, en tu potencial. Porque tú estás configurado y estás hecho, yo creo que a la perfección, en cuestión energética. Y tienes la misma capacidad que cualquier otro ser humano en este mundo. Hay estudios en donde se habla de personas con un IQ mucho más elevado que otras. Sí, sin lugar a dudas. Pero ese IQ viene mucho por la parte de cómo procesan en su cabeza las ideas, toda la información que ellos obtienen. Pero eso no quiere decir que tú no lo puedas tener. Simplemente que las situaciones en las que aprendimos a vivir fueron distintas unas de otras. Hay las dos partes de la moneda. Hay quienes aprendieron en un ambiente muy estable, muy armónico, y eso permitió que de alguna manera desarrollaran ese IQ más elevado. Pero también está la otra parte, donde las personas que crecieron en un ambiente hostil, hay de ahí quienes salieron con ese gran potencial, porque empezaron precisamente a creer en ellos. Yo te invitaría, por ejemplo, que investigaras la vida de Einstein y vieras todo lo que él pasó para lograr lo que fue. O quizás hasta Tomás Alva Edison. ¿Cuántas veces le dijeron loco? ¿Cuántas veces sufrió ahora bullying por lo que él hacía? La verdad es que vivía en un ambiente muy hostil. Y no era distinto a los demás. Simplemente que su enfoque era distinto y él llevaba las cosas a otro nivel. Pero era porque él creía en lo que estaba haciendo. Y es exactamente ahí a donde yo te quiero llevar. A mí me gustaría que tú pudieras ver tu imagen del espejo y me dijeras qué ves ahí. Porque precisamente muchas veces, por esta configuración que he mencionado ya varias veces, lo que tú ves en el espejo, en tu reflejo, no es ese potencial tan amplio que tienes, sino lo que te han dicho que eres. Y es ahí donde quiero partir, y en un momento más, después de un pequeño corte que vamos a hacer, me va a acompañar una graduada de nuestro primer nivel del Máster en Plenitud, Luisa Hernández, con quien voy a platicar de eso. Pero más que platicar del tema como tal, voy a ver que ella nos platique su experiencia en todo este cambio. Porque, repito, todos pasamos por ahí. Pero sin lugar a dudas, hasta que no tienes un contexto distinto, hasta que alguien no te cambie ese chip y te abre los ojos, no puedes ver esa otra parte y ese gran potencial que tienes. Vamos a ir a un pequeño corte, vamos a la cápsula Es por tu Salud,
No te la pierdas porque está súper interesante todo esto que vamos a tener. Hola mis queridos cibernautas, muchas gracias por seguirnos. Ahora esto es Efecto BMC, donde tu pasión cobra vida. Y es exactamente lo que quiero que te lleves en este espacio, en este tiempo en el que nos vas a estar siguiendo. Y es esa parte donde quiero que te lleves ese mensaje, esa semillita, para que tú puedas lograr ver desde otra perspectiva tu vida y entonces tu pasión, como bien dice el eslogan, cobre vida. Es importantísimo que puedas ver en tu vida esa parte que te llene de esa chispa, de esa luz, eso que te causa mucha alegría. Y es exactamente los temas que yo quiero abarcar en este espacio para que logres un cambio en tu vida. No importa cómo sea, no importa dónde sea, pero eso es lo que logramos cuando cambiamos nuestra perspectiva. Así como ha evolucionado el programa, ahora La Pasión por Vivir, Efecto BMC quiere que evolucione no nada más el programa, sino también tu vida. Y vamos a traer muchos temas. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que hacemos con el poder de tu mente. Tenemos un programa que se llama Círculo BMC, donde te ayudo a potencializarte en esa parte. Tenemos toda la parte de Máster en Plenitud, los diferentes niveles del mismo. Tenemos conferencias, tenemos mucho material que puede ayudarte en tu vida. Estamos convencidos de ellos. Y es por eso que también voy a tratar que en cada uno de los programas en donde Efecto BMC esté, haya una persona que nos brinde su testimonio sobre el tema que estemos tratando, pero también sobre su experiencia en esta aventura que es BMC. Así es que, sin más, quiero que empecemos con el tema. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es precisamente el que tienes en la frase de aquí atrás. Ese cuadro maravilloso que está ahí y que dice, tienes que creer para poder crear. Y entonces, solo entonces, el universo te va a poder dar. Es exactamente en esa frase una inspiración que me llegó en algún momento de mi vida y que precisamente me dio la oportunidad de cambiar la perspectiva de todo lo que yo estaba viendo. Porque sin lugar a dudas estamos muy acostumbrados a pedirle a Dios, al universo, pero una, no sabemos pedir. Y otra, yo me di cuenta que por más que pedía, lo primero que necesitaba era creer, pero no nada más creer en Dios, creer en el universo, sino empezar por creer en mí. Y eso fue lo que empezó a transformar mi vida y es lo que empezó a darme, repito, esa visión tan distinta, tan diferente, porque empezaron a suceder cosas maravillosas, empezó a suceder magia. Estamos acostumbrados, porque así nos han enseñado y así nos han educado, a creer. Sin lugar a dudas, pero creer en todo menos en nosotros. Por ejemplo, las primeras personas en las que nosotros creímos fue indudablemente mamá, después papá y después conforme fue creciendo nuestro entorno social, empezamos a creer en las demás palabras. Si no recuerda, por ejemplo, cuando tu mamá te decía, eso no lo hagas porque es malo y en algún momento de tu vida lo dejaste de hacer, porque exactamente creías en tu mamá y por lo tanto te compraste esa creencia y ahora para ti ese concepto es malo y entonces ahora ya no lo haces. O quizá te regañaron por algo que hiciste en lo cual para ti estaba bien y al regañarte te compras esa situación y resulta que ahora te da miedo impulsarte hacia ciertas cosas porque esa creencia que metieron en ti fue a partir de lo que tú crees de lo que está sucediendo afuera. Y ojo, no está mal creer en los demás, pero la realidad es que tu vida tú la puedes transformar, tú la puedes hacer muchas cosas siempre y cuando creas en ti. Esta es una gran diferencia porque, por ejemplo, si tú quieres emprender un negocio o quieres emprender en algún deporte o quieres hacer algo distinto, y estás esperando que alguien más venga y te ayude a hacerlo, ahí es donde empiezan muchos de los problemas, porque vas a esperar a que la otra persona accione para tú accionar, siendo que tú ya lo tienes.
Pero es cuestión de que dejes de creer en los demás y empieces a creer en ti, en tu potencial. Porque tú estás configurado y estás hecho, yo creo que a la perfección, en cuestión energética. Y tienes la misma capacidad que cualquier otro ser humano en este mundo. Hay estudios en donde se habla de personas con un IQ mucho más elevado que otras. Sí, sin lugar a dudas. Pero ese IQ viene mucho por la parte de cómo procesan en su cabeza las ideas, toda la información que ellos obtienen. Pero eso no quiere decir que tú no lo puedas tener. Simplemente que las situaciones en las que aprendimos a vivir fueron distintas unas de otras. Hay las dos partes de la moneda. Hay quienes aprendieron en un ambiente muy estable, muy armónico, y eso permitió que de alguna manera desarrollaran ese IQ más elevado. Pero también está la otra parte, donde las personas que crecieron en un ambiente hostil, hay de ahí quienes salieron con ese gran potencial, porque empezaron precisamente a creer en ellos. Yo te invitaría, por ejemplo, que investigaras la vida de Einstein y vieras todo lo que él pasó para lograr lo que fue. O quizás hasta Thomas Alva Edison. ¿Cuántas veces le dijeron loco? ¿Cuántas veces sufrió ahora bullying por lo que él hacía? La verdad es que vivía en un ambiente muy hostil. Y no era distinto a los demás. Simplemente que su enfoque era distinto y él llevaba las cosas a otro nivel. Pero era porque él creía en lo que estaba haciendo. Y es exactamente ahí a donde yo te quiero llevar. A mí me gustaría que tú pudieras ver tu imagen del espejo y me dijeras qué ves ahí. Porque precisamente muchas veces, por esta configuración que he mencionado ya varias veces, lo que tú ves en el espejo, en tu reflejo, no es ese potencial tan amplio que tienes, sino lo que te han dicho que eres. Y es ahí donde quiero partir, y en un momento más, después de un pequeño corte que vamos a hacer, me va a acompañar una graduada de nuestro primer nivel del Máster en Plenitud, Luisa Hernández, con quien voy a platicar de eso. Pero más que platicar del tema como tal, voy a ver que ella nos platique su experiencia en todo este cambio. Porque, repito, todos pasamos por ahí. Pero sin lugar a dudas, hasta que no tienes un contexto distinto, hasta que alguien no te cambie ese chip y te abre los ojos, no puedes ver esa otra parte y ese gran potencial que tienes. Vamos a ir a un pequeño corte, vamos a la cápsula Es por tu Salud. No te la pierdas porque está súper interesante todo esto que vamos a tener. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta es tu cápsula Es por tu Salud. Mi nombre es Araceli y vamos a ver por qué vamos a hablar del tema de mitos y realidades de la alimentación. Esto es porque hoy por hoy hay mucha inquietud en cuanto a lo que es alimentación saludable, lo que no es saludable. Vamos a mencionar los mitos más conocidos. Uno de los mitos es: cenar engorda. ¿Cierto o falso? Falso totalmente. El cenar no engorda. El único problema que hay hoy por hoy es que queremos cenar como si comiéramos y tenemos que cenar de una forma mucho más ligera. Pero es importante la cena, no hay que saltar la cena. Los productos light engordan igualmente si se comen en exceso. Es exactamente lo mismo. Tienen un poco menos de calorías, pero si nosotros consumimos en exceso los productos light, es lo mismo que un producto normal. Entonces, si vas a consumir un producto light, que sea en cantidades adecuadas, no cantidades excesivas. Me dan calambres, y sí como jitomate, como plátano, ¿qué está pasando? Porque a lo mejor es un problema de potasio. No es simplemente el potasio del jitomate o del plátano como tal. Tenemos que aprender que hay muchos factores que influyen para tener esos calambres. ¿Qué pudiera ser? Una deshidratación, una alimentación no balanceada,
y a lo mejor el potasio que me da a mí un jitomate al día y un plátano al día no es suficiente. Probablemente la ingesta de potasio que necesitas es exógena. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor tengo que consumir una cápsula de potasio que me dé potasio que me está haciendo falta durante mi entrenamiento durante el día, ¿ok? El huevo produce un alta de colesterol. No hay que consumirlo. Esto es falso. Sí nos debe de quedar claro que la yema del huevo tiene cantidades excesivas de colesterol. Pero si nosotros consumimos uno o dos huevos como máximo al día, o a lo mejor no de forma diaria, no nos producen un exceso de colesterol. Hay que tener mucho cuidado. Por eso se dice que puedes tomar a lo mejor un huevo entero por dos claras. La mujer debe de consumir la misma cantidad de alimento, de comida, que el hombre. Ese es otro mito. Eso es típico y me sucede mucho con las...
los músculos. No se olviden, nos vemos en la próxima cápsula Es por tu Salud con Araceli. Recuerden que me pueden encontrar en la página de Facebook como Araceli de Anda o Es por tu Salud Wellness. Gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Bienvenidos nuevamente. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la cápsula Es por tu Salud? Súper interesante, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar teniendo durante esta nueva etapa de nuestro programa. 3 años, 3 imágenes, 3 contextos distintos, pero siempre pensando en ti. Y es por ello que Espacio BMC evolucionó y ahora es Efecto BMC. Tienes que creer para poder crear. Y entonces, y solo entonces, el universo te va a poder dar. Le doy la bienvenida a Lu. Lu es graduada de la 10ª generación de nuestro Máster en Plenitud, del primer nivel. Y la verdad es que me da mucho gusto poderla tener aquí y que me acompañe a compartir un momento de sabiduría con todos ustedes. Porque la verdad es que muchas veces todo lo que decimos suena fantástico, suena increíble, pero cuando lo empiezas a vivir, empieza a darse una magia distinta, y es cuando empiezas a creer. Lu, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Súper. No, ya sabes que tú no necesitas, ninguno de nuestros másters necesita invitación, son bienvenidos siempre, y para mí va a ser un placer poderlos tener en este espacio, a cada uno de ustedes, y a todos los que quieran estar aquí. Hablaba antes de ir a la cápsula de Es por tu Salud de la importancia de poder creer en ti, porque sin lugar a dudas toda esta configuración que nos han hecho nos lleva a pensar en creer y en hacer todo lo que el exterior nos dice, pero muchas veces o muy pocas veces en lo que nosotros creemos. A mí me gustaría, Lu, que le contaras a todos nuestros cibernautas cuál fue tu experiencia, cuál fue ese antes y después de Lu a partir de lo que fue el máster, pero sobre todo el tema, el creer en ti. Ok, pues la verdad es que es un tema apasionante, el creer en mí. Yo creo que ha sido de mis mayores retos, porque bien dices, ¿no? Cuando empezamos con toda esta historia de conocernos o reconocernos a través de la herramienta que es el máster, la verdad me costó trabajo porque venía programada con ese ver hacia afuera, del preocuparme con los demás, de hacer todo por los demás. Inclusive hasta pensaba que el yo ver para mí era ser egoísta, ¿no? Entonces eso me di cuenta que me tenía un poquito atada de manos y de pies en cuanto a mi crecimiento personal y profesional. Y conforme fuimos avanzando en este proceso tan maravilloso, me di cuenta que la clave estaba solamente en creer en mí, ¿no? Y a lo mejor lo aprendí de una manera un tanto fuera de lo común, e incluso fuera hasta de tiempo, porque eso es parte del inicio, pero muy recientemente me di cuenta, ¿no? Y eso es lo que creo yo ha hecho la diferencia. Hoy quizás dentro de todas las cosas que hago, pues hay diferentes actividades y responsabilidades, pero ya hoy los veo desde el cómo me satisfago a mí, para después compartirlo con el mundo. Y anteriormente lo veía mucho como el cómo le hago para quedar bien, para que me reconozcan, para que lo vean, siempre hacia afuera, ¿no? Entonces yo creo que eso era lo que, o ha sido lo que ha cambiado y ha evolucionado en esa parte, y que hoy la verdad me tiene súper contenta, porque hoy sé quién soy, sé a dónde voy, sé qué quiero y me siento segura de mí. Sí, ¿no? Y todos los días vas a seguir creciendo y todos los días te vas a seguir conociendo, reconociendo, como bien dices. Y todos los días vas a seguir aprendiendo que hay mucho más. Le tocaste un punto que yo creo que es fundamental, porque si bien es cierto algo que en este mundo materialista nos enseñan es el egoísmo, pero el poder creer en ti, el poder pensar en ti para después poderlo compartir con el mundo, yo creo que es lo que ha hecho la diferencia con todos esos grandes pensadores, con todos los inventores, con todos esos que han dejado una huella muy grande en nuestro planeta, y nunca los hemos querido analizar, ni siquiera ver desde ese punto de vista, porque sin lugar a dudas, y voy a insistir en la frase que tenemos aquí atrás, porque para mí ese es el principio. O sea, puedes tener miles de planes, puedes tener muchas cosas que querer darle al mundo desde una misión, desde el propósito de vida, miles de metas, objetivos y demás. Pero, ¿cómo te vas a satisfacer si todo lo haces, como bien dices, hacia afuera? Y entonces estás esperando que te aprueben los de afuera para poder ser tú
Y es por eso que muchas veces hay muchos fracasos. Si analizáramos por un momento a todas las personas que actualmente son de las más poderosas económicamente hablando, yo creo que una de las respuestas sería precisamente eso. O sea, lo que hice fue creer en mí y aventarme a hacer las cosas, ¿no? ¿Qué experiencias has tenido tú en ese sentido? Fíjate que es lo que más me... lo que más me ha hecho un cambio real en mi vida, porque anteriormente tendía mucho, te decía, al reconocimiento y el tema exterior, pero muy pocas ocasiones confiaba en que yo podía hacer las cosas, ¿no? Era como, pues me dijeron que lo hiciera y lo tengo que hacer, y lo hacía por ese quedar bien. Y en algunas ocasiones inclusive dejé de ver o dejé de aprovechar oportunidades por esa falta de creencia en mí, el pensar, no, a lo mejor no soy buena, a lo mejor no puedo, a lo mejor tal, y perdí muchas oportunidades, incluso relaciones, ¿no? En algún momento dado amistades hasta de la universidad, que por esa falta de certeza en mí, fui alejando, ¿no? Claro. Y que a lo mejor hoy podría yo estar en una posición totalmente diferente en mi vida, digo, bendigo y agradezco el que esté yo y donde estoy hoy, pero que a lo mejor sería distinto si en ese momento hubiese confiado un poquito más en mí, ¿no? Y ahora que estamos, por ejemplo, con uno de los programas en ese tema de los ascensos a montaña, creo que ha sido la diferencia total, porque a lo mejor hace unos meses, hace unos años, yo pensaba, no, bueno, pues eso es para los que hacen mucho deporte, eso es para los que saben hacerlo, otro tipo de personas, pero yo no podría, ¿no? Esa era mi mentalidad, y ahora que estamos con toda esta evolución y este proceso, me doy cuenta que lo puedo hacer, que no tengo límites, que lo que sea que yo decida lo puedo cumplir porque yo lo decido. Y es algo que hablaba inclusive indirectamente con alguien muy cercano a mí antier en la noche, no, ayer en la noche, mi hermano, y que tiene mucho que ver, ¿no? Cuando sabes perfectamente quién eres, pues no importa el exterior. Y ojo, no por desmotivar, desvalorar o hacer a un lado, sino que no puedes dar algo que tú no tienes. Sin lugar a dudas. Y cuando sabes que puedes, sabes que tienes las habilidades, pues vaya, lo demás es compartirlo, ya no es hacerlo por el de afuera, sino es compartir lo que tú estás haciendo por ti. Toda esa experiencia, ¿no? Claro. Exactamente, uno de los puntos, y que aquí sí me gustaría ir dejando claro, es exactamente eso, el hecho de voltear los ojos hacia ti para después poderlo compartir, no quiere decir que te olvides del exterior, al contrario, cuando tú logras entenderte, en ese momento empiezas a ver distinto también a las demás personas y los empiezas a ayudar también de manera distinta. Sí. Y entonces ya lo haces con mucho gusto, ya lo haces en un plan de decir, yo ya recibí, ahora le quiero regresar a la sociedad, al universo, al mundo, lo que yo ya recibí. Y es espectacular porque es donde empiezas, por ejemplo, a conocer tu verdadera pasión. Porque tu pasión, lo que tú crees que para lo que eres bueno, si no estás seguido de felicidad, difícilmente lo puedas gozar. Exactamente. Fíjate que eso es bien chistoso, porque algo que me pasaba mucho y que seguramente muchos compartirán, yo venía con un condicionamiento de algo que me decían que esa era mi felicidad, ¿no? Y dentro de todo este proceso de volver a confiar, me di cuenta que no necesariamente era por ahí y que además tenía habilidades que ni siquiera yo había me había hecho consciente, ¿no? Y descubrí cosas de mí y de mi, digamos, poder o potencial, ¿no? Y eso es bien cierto, ¿no? De pronto venimos tan condicionados que pues, no nos damos cuenta. Exacto, vives en una rutina de hábitos que muchas veces ni cuenta te das de eso. Y es por eso que, por ejemplo, en lo que va a ser Efecto BMC, vamos a tener una vez al mes el tema sobre el poder de tu mente. Porque la verdad es increíble, y no me lo va a dejar mentir Lu, porque sin lugar a dudas Círculo BMC está haciendo que la gente crea en su poder y empiece a transformar su vida desde lo físico hasta, me atrevería a decir, lo espiritual. Pero no lo espiritual en cuestión religión, sino espiritual en ese sentido de energía, de esa energía básica, ¿no? Así es. Y es padrísimo que te lleves experiencias de ese tipo en donde, como bien dice Lu, te puedas conocer y puedas decir, wow, hoy me doy cuenta que tengo el potencial, hoy me doy cuenta que puedo hacer lo que yo quiera, como yo quiera. Y siempre
y es con lo que quiero cerrar el día de hoy, con las tres reglas básicas: no me daño, no daño a una tercera persona y no daño al universo. Esas son las únicas tres reglas que nosotros ponemos. Fuera de eso, haz de tu vida lo que tu pasión te lleve, porque es ahí donde en verdad, cuando lo creas y cuando lo sientas, vas a lograr una felicidad inigualable. Muchísimas gracias, Lu, por acompañarme. Gracias. Espero tenerte aquí nuevamente en este espacio. Yo creo que uno de mis casos de éxitos en ese poder mental va a ser precisamente Lu. Ya les platicaremos después. De hecho, yo creo que va a ser mi primera invitada en ese programa del poder de la mente. Y no quiero que se separen. Vamos a ir un corte. Seguimos con este maravilloso programa, con esta evolución maravillosa, lo que es la pasión por vivir. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, makers? Esta es la nueva edición. Por fin ya regresamos, nos hace falta estar aquí de vuelta. Sé que a mí no me conocen, pero yo siempre estaba tras bambalinas, entonces ahora van a conocer esta nueva cara de desarrolladora makers. Una desarrolladora, una pre-incubadora hecha de emprendedores para emprendedores. En esta cápsula lo que queremos hacer es crearte conciencia de por qué la cosa debería generarse de una manera y no solamente decirte qué hacer, sino decirte más a fondo el por qué. Y esta edición en particular, propósitos no hacer este año. Solamente vamos a dar una pequeña refrescada de cuáles son los que no debemos hacer. Bajar de peso. Generar más dinero. Comprar un carro. Poner por fin mi negocio. Casarme o tener un novio. Vacaciones. Terminar una carrera. Empezar una maestría. Independizarse. Ahorrar. Conseguir empleo. Tiempo para mí. Pagar mis deudas. ¿Por qué no hacer estos propósitos? ¿Por qué no los cumples? Sonará muy, muy directo. La cuestión es que si quisieras hacerlo, ya lo hubieras hecho. Si quisieras bajar de peso, ya hubieras bajado. Si quisieras comprar este carro, ya lo tuvieras. Al menos una bici. No lo tienes. ¿Por qué? Porque esa no es la razón real. Yo voy a decir una pequeña metáfora que una vez escuché y me gustó muchísimo. Cuando tú compras un taladro, no quieres un taladro, quieres un hoyo en la pared. ¿A qué voy con esto? Cuando tú pides vacaciones, tú no pides vacaciones, tú no quieres un tiempo contigo y tu familia, despejarte. Esa es tu razón real. Cuando tú pides bajar de peso, no quieres bajar de peso. Tú lo que buscas es verte mejor, tener una mejor autoestima, tener mejor salud para ti, tener mejor salud para tu familia. Esa es la razón real. Por lo tanto, cuando ves el punto final, antes de realmente lo que tienes que hacer, es la parte donde se corta, porque no tienes un propósito por el cual hacer. Bajarte de eso, comprarte carro, casarte, entrar a la escuela, van a ser consecuencias de lo que realmente quieres. ¿Quieres tener un verdadero propósito, un propósito real? Busca cuál es la intención de ese propósito. Los propósitos que acabamos de decir son los más comunes y no los cumples. Y esto lo que está haciendo es dañar tu autoestima, porque empiezas a fallar a tu palabra. ¿Qué quieres hacer? Cúmplelo. ¿Cómo encuentra la razón real? La primera que te decíamos es bajar de peso. ¿Qué puedes hacer? En lugar de comer ahora en la hora de la comida 10 tortillas, come 9. Así durante una semana, y entonces a la otra semana come 8 tortillas. Y después, por ejemplo, si no tomas agua, toma ahora un vaso y después vete a 2 vasos de agua y luego a 3 vasos de agua. Y vete subiendo. Pero no trates o de hacer todo al mismo tiempo, porque al final no estás acostumbrado a hacerlo. Segundo punto, generar dinero. Lo primero que tienes que entender es que la conexión más rápida que existe hoy en el mundo es la venta. La venta de algo, la venta de un artículo, la venta de un talento inclusive. Normalmente no sabemos vender y nadie nos ha enseñado a hacerlo. Entonces, creemos que por un día ver un video en YouTube ya podemos vender $10,000 o $100,000 o $1,000,000, y cuando no lo logramos, lo que pasa es que nos frustramos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puedes hacer? Una herramienta increíble que puedes llegar a hacer es tomar cursos o juntarte con personas que están enseñando o que están aprendiendo a vender, porque ellos mismos te van a compartir el conocimiento que ellos están adquiriendo. No tienes los recursos porque vas empezando, métete en YouTube. Hay canales que te van a enseñar en un minuto, pero lo importante no es que veas todos los canales de YouTube de todas las ventas, sino que veas uno de 3 minutos y ese lo pongas en práctica durante una semana, esa técnica. El tercero es comprar el carro, ¿no? Y lo más importante de todo esto es, antes de comprarte un carro, figúrate qué carro quieres, de qué modelo, porque va a surgir como en Aladino. Aladino decía, quiero más dinero, pero ¿cuánto es más dinero? Hoy te puedo dar 10 pesos y eso es más dinero.
Entonces, hoy cuando tú dices quiero un carro, ¿qué modelo de carro quieres? ¿Cuánto cuesta? ¿De qué color? Imagínate todas esas posibilidades. Ya una vez que las tengas escritas, fíjate quién tiene ese carro y que te permita el poder siquiera subirte a su carro. Y lo primero que tienes que hacer es aprender a manejar. Si es un carro, tienes que aprender a manejar, ya sea el estándar o el automático. Y podemos repetirte y decirte el sexto, séptimo, octavo, pero creo y tenemos la idea de que ya lo entendiste. El bajar de peso, todo ello va a ser conclusión, va a ser resultado. Y las conclusiones al final de todo es que hagas un paso a la vez. Porque al final la gente dice voy a ahorrar, voy a hacer, voy a crear, voy a lo que quieras. Pero al final, en marzo, ya no tienen ni idea de qué quieren. Junio, julio, ya se les olvida. Y en diciembre vuelven a hacer los mismos propósitos. Tú no seas de esos que se vuelven a poner los mismos propósitos que el año pasado. Aunque sean tres, pero que los puedas cumplir paso a paso, poquito pero diario. Decirte que a partir de tu mente, a partir de tu persona, puedes generar muchísimas cosas. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones con su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en el Teatro Wilberto Cantón y estamos súper emocionados porque estamos en el estreno. Por fin llegó el día, la alfombra roja de la alcantarilla. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, pues gracias por la invitación, Liz, ahora que soy invitado en todo esto que se llama La Pasión por Vivir. Ok, perfecto. La verdad es que estamos muy felices de estar aquí en el Teatro Wilberto Cantón, donde se da el lanzamiento de La Alcantarilla. Estamos esperando ya en la alfombra roja, ya listos y ansiosos, porque vienen grandes personalidades. Grandes personalidades del cine, del teatro, de televisión, dramaturgos. De verdad que va a ser una gran alfombra roja. Y pues bueno, estamos ya en espera de este gran estreno, que seguramente será todo un éxito. Rosalena ya está acá adentro bien nerviosa. ¿Tú cómo viste los camerinos? Bien interesante. Tuve la oportunidad de hacer un backstage. Uh-huh. Estuve viendo el montaje de toda la escenografía. La verdad es que estuvo muy padre. Uh-huh. ¿Cómo montan y en qué velocidad montan? La escenografía está padrísima. Es una alcantarilla literal. Está muy, 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 muy bien. Y todo el contexto de ahí atrás, ya tuve la oportunidad de hablar un poco con los actores, con Pepón. Pepón, yo también me lo encontré aquí llegando luego. Sí, dije el irreconocible Pepón. Claro, y la verdad es que están muy contentos, ya con el nervio normal de un lanzamiento, del inicio de esta temporada de La Alcantarilla. Y bueno, les recuerdo que el 13 de diciembre vamos a tener esta gran obra solamente para la familia BMS. Exactamente, será un gran momento porque vamos a aprender muchas cosas, porque la obra promete, bueno, como ya lo hemos platicado en otros programas, dejarte pensando mucho, ¿no? Dejarte varios aprendizajes, reflexiones. Entonces, pues bueno, es también de lo que BMC hace, que es hacerte pensar y hacerte reflexionar y hacerte entrar en conciencia de muchas cosas. Sin duda alguna, ahí pues ahí sí vemos ahorita a Rosalena, nos la robamos para hacerle una entrevista inicial antes de que empiece toda esta locura de la obra. Ajá. La verdad es que otra de las cosas padrísimas es que es un teatro de reflexión, como bien decía Liz, y ahora ya en esta nueva etapa de La Pasión por Vivir y BMC, estamos buscando todo eso, estamos buscando que todos los cibernautas se lleven la mejor información y que, bueno, si tú estás interesado en algo nuevo en tu vida, en una reflexión, este es tu momento, por algo lo estás viendo, y vamos a tener boletos para esta obra. Sí, claro que sí, para todos los que nos están viendo, si quieren su boleto doble para el 13 de diciembre, es facilísimo, solo tienen que entrar al Facebook de La Pasión por Vivir. Así tal cual, ya está con nuestro nuevo, La Pasión por Vivir, así con nuestro logo y todo nuevo, que estamos súper emocionados. Entren y ahí van a encontrar las instrucciones para ganarse estos boletos. Tienen que, esas instrucciones, ese cuadrito, lo tienen que compartir en su Facebook y tienen que etiquetar a la persona con la que tienen que ir, con los tres hashtags, que son... boletos dobles y antes era el hashtag de BMC TV, ahora es el hashtag de La Pasión por Vivir. Así es. Hashtag La Alcantarilla y hashtag Quiero mis boletos dobles. Así es. Así es, facilísimo. Todos se pueden ganar. Obviamente tienes que dar like a la página. Ese es el primer paso. Obvio. Obviamente. Manita para arriba. Manita para arriba. Y ya tienes tus boletos. Facilísimo. Vas a venir a un gran teatro con un gran elenco a ver esta maravillosa obra. Y mira nada más, aquí tenemos a quién tenemos aquí. Aquí tenemos, por favor. Inaugurando la alfombra roja, nos hemos secuestrado a la directora, creadora, todo de la obra, ¿no? La todóloga de la obra. ¿Cómo estás, Rosa Elena? Bueno, pues con los nervios necesarios para estar aquí. Si no está uno de nervios, está uno muerto. ¿Cuánto tiempo ya planeando La Alcantarilla para este día? Híjole, desde julio de este año, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses, sí, cacho. Cuatro meses y por fin hoy llegamos al gran estreno. ¿Cómo te sientes? ¿Qué esperas? ¿Cómo estás? Bueno, pues estoy muy nerviosa como debe de ser. Estoy muy contenta, muy entusiasmada. Yo creo que es una especie de euforia lo que traigo aquí. Y muy segura de que las cosas van a salir bien. Mis actores están preparadísimos.
Ahorita se están preparando también, maquillando, arreglando, concentrándose en su personaje. Entonces, confío en que todo va a salir bien. Una pregunta, Roselena. Cuando empezaste con todo este sueño y lo platicábamos en el programa de televisión, ¿alguna vez te imaginaste que llegaría este momento? Pues no, para nada. Ha sido un sueño de muchos años, muy planeado, pero no me esperaba yo esto. Ustedes han sido parte bien importante de todo este momento hasta ahorita. Me encanta porque los adoro y porque me están apoyando, pero lo vi más chiquito. Ahorita está demasiado grande y me siento tan grande como él. Rosalena, tengo una pregunta muy loca y extraña para ti. Para Rosalena, ¿cuál es su pasión por vivir? Ser feliz. ¡Guau! Me buenísimo. Encanta. Pues ya, queridos cibernautas, pues la verdad es que no queda más que entender todo el contexto que estamos llevando este día. Y como dicen... En el mundo mucha mierda de aquí en adelante. Muchas gracias, igualmente a usted. El próximo martes, perdón, estaremos platicando, claro, sobre cómo nos fue, que seguramente va a ser un exitazo. Queremos ver que nos cuentes todo lo que aconteció. Claro, y ya con más calmita vamos a platicar bien sabroso. Claro que sí. Pues te dejamos para que corras. Muchas gracias. La verdad es que creo que está siendo increíble ver a Rosalena cristalizar un sueño. ¿Tú qué opinas, querida Liz? Me encanta Rosalena, creo que es una mujer muy comprometida, muy inteligente, con muchas ganas, con mucha pasión. Veo que ama realmente lo que hace. Yo creo que su pasión es ser feliz, pero también su pasión es crear estas maravillosas obras, ¿no? O ser feliz... Creando teatro, exactamente, ¿no? Creo que es algo increíble. Así es. Pues no nos queda más que estar aquí muy al pendientes, queridos cibernautas. Seguimos aquí y me robaré el micrófono lo más que pueda porque hoy soy un invitado. Es mi mejor conductor. Regresamos aquí a la alfombra roja de la alcantarilla. Seguimos en esta alfombra roja de la alcantarilla y tenemos hoy el gusto de entrevistar a Rosalena Velasco. Ella es escritora, dramaturga, cineasta. ¿Cómo estás, Rosalena? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Cómo te sientes del gran estreno de La Alcantarilla? La verdad estoy tan nerviosa como mi tocaya, porque somos amigas, porque la respeto mucho, porque la admiro, porque sé que ha trabajado muchísimo para levantar este proyecto y estoy tan emocionada como ella, yo creo. ¿Qué esperas de La Alcantarilla? Yo sé que es un texto maravilloso. Creo que va a ser, conociéndola, que va a ser una súper puesta en escena. Entonces, espero mucho. Espero divertirme, espero sufrir, espero de todo. Oye, Rosalena, a ver, cuéntame. Con toda tu experiencia en cine, escribiendo, y lo que has visto de tu tocaya, ¿cómo crees que se vaya a ambientar todo esto, hablando mucho en la técnica teatral? Yo creo que ella, por lo poco que platicamos, porque como que lo tiene un poco misterioso para que sea sorpresa. Ándale, misteriosa. Así es. Yo creo que va a ser una puesta en escena un poco clásica, pero creo que también maneja un poco de minimalismo. Y la idea es que, por supuesto, que emocione. Supongo que va a ser, te digo, que conozco el texto, supongo que va a ser muy emotiva. ¿Y qué más te puedo decir? No sé. Lo demás sí mantuvo el secreto y yo creo que va a ser sorpresa. Así es. Estamos emocionados, tenemos grandes personalidades y ahorita no es la excepción. Estamos con la doctora Aileen. Ella es dramaturga, es doctora en antropología y nos está acompañando aquí en este gran estreno en la alfombra roja. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente en este estreno? ¿Qué espera de La Alcantarilla? Ah, bueno, pues una puesta en escena es genial, debido a que es una obra de teatro muy buena, entonces esperemos. Y bueno, la dirección seguro es muy buena también. Tenemos una invitadaza, ella es Mariluz Suárez y es maestra de náhuatl. Wow, yo no dramaturga conocí, además, y ¿no? Dramaturga. Cuéntanos un poquito, Marilú, ¿qué esperas de esta gran obra, La Alcantarilla? Espero la gran alegría de ver el trabajo de Rosalena, a quien admiro muchísimo como directora, como actriz, como amiga. Entonces, es más, tengo el texto, pero no quise leerlo de nuevo, para que todo sea sorpresa. Ok. Y entonces yo quiero preguntar, para María Luz,
¿cuál es su pasión por vivir? Número uno, el teatro. Y creo que número dos sería la lengua náhuatl y los orígenes de este hermosísimo país que tanto quiero. ¡Guau! ¡Wow! Muchísimas gracias. Siempre nos contestan cosas hermosas, ¿no? Hermoso, sí, claro. La pregunta es hermosa. La pregunta es hermosa. La dejamos para que pase, por favor, y disfrute muchísimo de esta bellísima obra. Él es Don Bosco, director y productor de nada más y nada menos que Estudios Churubusco. Es el director de producción de los Estudios Churubusco. Así, o sea, es. Produce y dirige todo eso, ¿no? Digamos que producimos, sí. Exactamente. Estudios Churubusco. Don Bosco, cuénteme. ¿Qué esperamos de esta gran obra de Rosalena que se llama La Alcantarilla? Bueno, viniendo escrita y dirigida por Rosalena Ríos, pues esperamos algo verdaderamente estupendo, maravilloso, que a mí me causa mucha expectativa ver una mujer tan talentosa presentar hoy una obra de teatro como esta, ¿no? Creo que será un acontecimiento dentro del teatro de esta ciudad. Yo tengo una pregunta para usted, muy importante. Yo quiero preguntar para Don Bosco, ¿cuál es su pasión por vivir? Bueno, pues tengo una pasión desde que tengo 14 años más o menos, que es el cine. Ok. Tenía como 14 años, vi una película de Federico Fellini, 8 y medio, y en ese momento dije, yo quiero ser como ese señor, y el cine ha sido para mí una pasión. He leído todo, he visto todas las películas, veo 5 o 6 películas a la semana, leo todo lo que se escribe de cine y me dedico al cine, estudié cine y soy un profesional del cine durante ya casi 50 años. Moisés Resnick, muchísimas gracias, Moy, por estar aquí. Y cuéntame, ¿qué esperas de La Alcantarilla? Pues bueno, la verdad es que, no sé, Rosalena es una gran persona y es una gran escritora, y la verdad venimos a la expectativa. Yo vengo literalmente a aprender todo lo que se pueda y a ser sorprendido, la realidad. Bueno, pues tenemos una gran personalidad. Ella es Tania Olhovich. Ella es, además de una gran actriz, es coach de actores y, bueno, tiene su gran obra maestra en este ramo de coach de actores, que es Las Elegidas. ¿Cómo está, Tania? Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. ¿Qué puede esperar Tania de La Alcantarilla? La Alcantarilla, híjole, sobre todo de una buena dramaturgia, una buena historia. Eso es muy importante. Todo empieza por una buena historia. Cuando hay una buena historia, todo se puede hacer. Sobre todo eso, y claro, la interpretación de todo un elenco de actores de muchas edades, de varios extractos, de varios niveles de todo tipo, ¿no? Y que hagan una compañía que cuenten esta historia, ¿no? Delia, cuéntanos, ¿qué esperarás, o qué esperas más bien, de La Alcantarilla? Yo espero el mayor éxito del mundo. Porque aparte esta niña le ha planeado cañón, y creo que perseguir los sueños de esta forma y con esta pasión es un éxito garantizado. Eso es lo que espero. A Marta, tenemos a Marta que es una gran dramaturga, es actriz, también escritora. Teóloga. Ay, teóloga. Teóloga y rockera, me decía por ahí. No, bueno, está buenísimo. Cuéntanos, ¿qué puedes esperar de esta gran obra, La Alcantarilla? Bueno, yo trabajo con Rosy en un taller de dramaturgia y, bueno, se espera mucha reflexión, que es lo que Rosy maneja, mucha reflexión filosófica, interior, de la vida cotidiana. Pues hay espacios, ¿no?, para que la persona se sienta uno de los personajes. Siempre hay una manera en la cual tú te sientes un personaje, te quedas con una característica, con un pensamiento. Y yo creo que esto es como lo que tiene La Alcantarilla, y particularmente los escritos de Rosalena Ríos, ¿no?, que siempre te dejan una introspección, una reflexión, y siempre sales de ver sus obras como con un poquito más de conciencia interior, que eso es lo importante del arte del teatro, ¿no?, de sentirte como un personaje y a la vez tú, ¿no? Sí. Perfecto, pues bueno, estamos cerrando esta alfombra roja, ya la gente está prácticamente dentro del teatro. La verdad es que ha sido un honor estar con ustedes, queridos cibernautas. ¿Algún mensaje, güerita? No, pues de verdad que nos engalanamos con actrices, dramaturgos. Una gran alfombra, la verdad la disfruté muchísimo, como seguramente disfrutaremos mucho La Alcantarilla. Sin duda alguna. Y bueno, pues no se lo pueden perder. Recuerden, 13 de diciembre tenemos boletos, ya que BMC ha decidido que se haga toda una obra para ustedes, para todos sus queridos cibernautas. Entran a la página La Pasión por Vivir, ahí vienen las instrucciones para que te lleves un boleto doble.
para que nos acompañes. Pues bueno, despedimos esto. Muchísimas gracias a todos los cibernautas. Y recuerden seguirnos todos los martes. ¿De dónde, güera? Todos los martes en punto de las 11 de la mañana por www.astl.tv. Ahí nos vemos en La Pasión por Vivir. ¡Nos vemos! Pues ya estamos de regreso en este super programa La Pasión por Vivir. Qué interesante todo lo que estamos viendo, pero quiero presentar esta sección que es sección empresarial y me está acompañando para conducir Armando Culebro. ¿Cómo está usted, señor? Bienvenido. Uy, ya no sé cómo se siente este contexto. Normalmente era muy divertido estar dando la bienvenida y bienvenido a este gran programa. Ahora hola, queridos ciudadanos, espero que se le estén pasando bien, ¿no? Pues y gracias por la invitación. No, pues muchas gracias. Vas a estar invitado a esta sección. Ah, bueno, gracias. Muy bien, me gusta la idea. Gracias. Sí, bueno, antes de presentar a nuestro súper invitado que tenemos hoy, ¿cómo viste todo esto del amor propio, makers? Pues mira, salud? Definitivamente, como bien lo decía Axel en su cápsula, el principio de la evolución es amarte a ti mismo y nadie puede dar lo que no merece. Y la verdad es que se enlazó muy padre. Felicidades a la directora del programa por lo que está haciendo. Tu tercer ya programa, ¿no? Mi tercer programa, sí. Sí, ahí fallidos bueno, en algunos y algunas bueno, complicaciones. Pero el primero ya formal en vivo, la verdad es que felicidades porque se empalmó muy bien el tema de makers, de ese avance, de hacer algunas cuestiones cortas, más lo del amor propio que hablaba Axel, que la verdad es que creo que es algo muy, muy, muy interesante. Es por tu salud, y todos bueno, estos mitos y realidades de la alimentación y el ejercicio. ¿Qué tal lo de la cena? No, bueno. Hay que cenar. Hay que cenarlo, ¿no? Muchos pensamos, ay, mejor no ceno para... Yo soy uno de esos. Te consta que yo era de los que decía, no, ¿para qué cenar? Engordas, la fregada, la toda. Y, pues, no, ahí está. El tema es que no es de cenar como desayuno, ¿no? Debes cenar como cena, ¿no? Algo ligero, pero realmente es muy importante el tema de la cena. Y después todo el tema de los ejercicios, ¿no? De lo de la grasa, que si estás gordito no va a hacer, o sea, pero ¿por qué sí hay que hacerlo, lo de las rodillas? Y bueno, qué padre también el tema de la alcantarilla, ¿no? Bueno, no, la alcantarilla, qué emoción, la verdad, grandes personalidades, poder entrevistarlas, poder conocer... La voz de Zico. La voz de Zico, que nos acompañó, ¿no? Sí, bueno, claro. El director de Estudio Churubusco, bueno... Sí, claro. Fue una gran presentación y un exitazo. ¿Y el próximo martes estaremos por allá, no, güera? El próximo martes 13 de diciembre, qué bueno que me recuerdas, porque... Tenemos todavía unos poquitos boletos. 38 pases dobles nos quedan. 38 pases dobles nada más. Pero primero quiero felicitar a algunos de nuestros ganadores. Armando Culebro. Armando Culebro. Luis Hernández, Nancy, Diana, Néstor, Alejandro, Atena, Laura, Susana, Emanuel, Ana, Susana. Bueno, son muchos. Todo el equipo de Sin Consulter Group que tuvimos el privilegio de ir ayer a su cena de fin de año. Gran empresa y bueno, todos ellos pues, patrocinador del programa ya. Patrocinador del programa, saludo a todo el equipo de Sin Consulting Group y pues bueno, ellos también van a estar acompañándonos el 13 de diciembre en La Alcantarilla y ustedes también lo pueden hacer, es muy fácil, les recuerdo, tienen que entrar a la página de La Pasión por Vivir, así tal cual en Facebook, le dan like, ese es el primer paso, tienen que darle like a la página, buscan la publicación de donde están los boletos, la comparten en su muro, etiquetan a la persona con la que quieren ir y tienen que poner tres hashtags. Uno es quiero mis boletos dobles, el otro es hashtag la pasión por vivir y la otra es hashtag la alcantarilla. Pero yeah, espérame, acabo de aprender otra cosa, gracias a nuestro invitado que me quitó lo neófito y sonso del tema, ¿no? Gracias, hasta ahora. Pero el punto es que nos tienen que poner, y esto es algo que ya estamos viendo ahorita con producción, que nos pongan el arroba pasión por vivir oficial, que es con lo cual nos pueden hacer share y nos pueden realmente ir enlazando toda la página y toda la comunidad en redes sociales. Entonces también hay que agregarle eso para que pueda tener el punch. Más punch. Sí, exacto. La verdad es que esperamos un teatro lleno, entonces esperamos un teatro, la verdad es que reluciente de todo lo que vamos a ver ese día. Es una obra espectacular y deseamos con mucha alegría todo el equipo de BMC que estamos haciendo este esfuerzo por ustedes, que podamos compartir. Ahí vamos a estar unas palabras, voy a tener el honor de estar ahí. Y también, ayer hablamos también con ¿cómo se llama? ¿Julián? No.
Julio. Julio, sí, pues sobre de teatro. Sobre de teatro, que los invito. La verdad es que Julio Vallado, un gran amigo, que va a ser ya compañero de viajes. Que sí, le mandamos un saludo. Tenemos dos viajes ya planeados. La verdad es que sí, son grandes, grandes amigos y van a estar en su obra en Martes y miércoles. Ya después damos los datos. Va a estar aquí, de hecho, su mujer acompañándonos y platicándonos también de. Claro, porque vende vestidos. Ya no voy a decir nada porque se me regaña la producción. Pero vámonos aquí a la parte interesante de todo esto. Quiero presentarte a nuestro invitado de hoy. Cuéntame, ¿quién es? Es un gran invitado, tengo ya el gusto de conocerlo, ya lo he entrevistado antes. Muchísimas gracias por estar aquí. Él es Alexis Dada. Él es director general de Alexis Giros, CEO de Hitos Evolución Orgánica de Negocios, consultor en innovación de negocios y estrategia, ejecutivo senior con más de 12 años de experiencia en evolución comercial y organizacional, enfocado en la entrega y mantenimiento de ingresos y utilidades dentro del mercado competitivo y versátil en Latinoamérica, poseedor de un conocimiento profundo y probada aplicación de las iniciativas orientadas a innovación de negocios, cambio, así como en el desarrollo de liderazgo y de equipos de trabajo, pensador analítico, capaz de generar soluciones creativas para identificación de oportunidades, desarrollar enfoque y proveer soluciones tácticas de negocio. ¿Cómo ves? Y eso que hice un resumen del resumen de su Alexis, teoría. Muchas gracias. La verdad es que el escuchar, veía las imágenes, me remonté hace unos años que tuve la oportunidad de estar allá en Grecia, en Atenas, al lado de la avenida principal, está llena de todo ese tema de comida. La verdad es que es un contexto, porque es una comida muy distinta a la griega, a la mexicana, sí. Aunque tiene ahí como un estilo taco al pastor, que nomás no sabe igual al taco al pastor en lo más mínimo, ¿no? Definitivo. Pero la verdad es que, a ver, ¿cómo nace todo este contexto, todo este concepto? ¿Y qué traes a México? Cuéntame. Es que fíjate, justo lo que estás diciendo es el clavo, ¿no? Muchos les gusta decir que los kebabs, los giros y demás son como los papás del taco al pastor. Por eso hay muchos restaurantes de tacos que se llaman tacos orientales, porque son de ese, es medio orientales más bien, ¿no? Y bueno, es una comida callejera, totalmente. Entonces, sí es como nuestro taco al pastor o como una hamburguesa para los gringos, etcétera, ¿no? Y ahora en Europa, pues puedes ver lugares de giros y lugares de souvlaki por todos lados. Acaba de ser trend en Londres. Ya se comen más souvlakis en la calle que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces ya el fish and chips y fried chicken que comían mucho los londinenses está pasando a segundo plano atrás del souvlaki, que son las brochetas que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, yo tengo ascendencia griega y de muy chavito, pero mi papá, yo les decía, les estaba platicando el otro día, Liz, que no me vendió a mí porque creo que me quería o le dan muy poca lana. Una de las dos, ¿no? Siempre ha sido biznero, siempre le ha gustado el negocio y nos ha inculcado a los hijos lo mismo. Entonces, desde muy chavito empecé a trabajar y me gustaba y me gusta pues buscar cosas nuevas. Soy súper inquieto. Pero dices que empezaste inquieto. A los 17 años. A los 17 abrimos el primer Alexis Giros en Cuernavaca, Morelos. Entonces, yo soy chilango light, ¿no? Nací en Cuernavaca, soy motita. O guayabo, como también nos dicen. Sí, guayabo, exactamente. Guayabo. Sí, son los famosos guayabos. Así es. Entonces, antes de que hubiera sushi y otras comidas, abrimos Alexis Giros cuando tenía 17 años. Okay. Abrimos en Cuerna, cerca de una plaza que sigue ahí con el nombre, ¿no? Plaza Cuernavaca. Okay. Muy cerquita de ahí. Claro. En una placita chiquitita, ¿no? Y tuvimos la fortuna que inauguró el embajador de Grecia, inauguró nuestro restaurante, y ahí estábamos los hermanos, ¿no? Y mi papá iba mucho, importábamos mucho la comida de Chicago. Y estuvimos en Cuernavaca 6 años y medio, con el primero, y después abrimos, bueno, tuvimos que cerrar y volvimos a abrir también en Cuernavaca. Otra sucursal de Alexis Giros. Sí, pero habiendo cerrado el otro, ¿no? Entonces nos salimos de esa plaza y nos movimos del lugar, y esa segunda oportunidad ya estuve un poco más solo yo, y bueno, de ahí decidí irme a vivir a Estados Unidos y hacer otras cosas, ¿no? Okay. O sea, ya compramos una franquicia de café, que se llama The Coffee Beanery. Tuvimos que ir a la Universidad del Café, siempre en la comida, ¿no? Porque la comida es como un súper placer. Y bueno, empecé ahí a hacer un poco de consultoría de negocios y demás. Mi esposa es diseñadora gráfica, entonces pusimos un despacho de diseño y empezamos a imprimir, y luego imprimíamos en offset, y luego hacíamos bordados, y luego empezó a hacer muchas cosas. Entonces yo hacía un poco de consultoría de negocio y de branding,
y hacíamos otras cosas allá. Nos regresamos a México y hemos estado en el mundo de la consultoría desde entonces, ¿no? Mi mujer ya trabaja en una compañía y yo me quedé como consultor, me certifiqué en diferentes certificaciones de coaching. ¿Cómo qué? A ver, cuéntanos. Tenemos una certificación de, la primera fue con Mauricio Oltra, de espiritualidad y vida. Fue como mi introducción al coaching. Y después hice pensamiento sistémico, coaching sistémico. Hicimos coaching ejecutivo y de equipos. Y también coaching de, en inteligencia emocional. Ok. ¿No? Entonces, con eso empecé un poquito mi carrera más hacia el desarrollo humano. Y empecé a hacer otras cosas. Y soy como, como les decía, súper inquieto. Me gusta entender mejor. Entonces, empecé a hacer certificaciones y cosas todos los años. Tengo un par de posgraditos ahí de estrategia competitiva. Okay. Y siempre acercado a los negocios, ¿no? En el Inter vendí alarmas para coches, vendí estéreos, hacía lo que fuera. Yo era el chavito que tenía su mesita de dulces, ¿no? En la calle, ese era yo, ¿no? Y bueno, pues siempre me ha gustado, me ha tratado de hacer muchas cosas, vendimos computadoras, hicimos muchísimos negocios. Y de repente, pues la gente empezaba a decirme, oye, ¿qué onda con Alexis Giros? Ábrelo, véndeme la idea, véndeme el know-how, ¿qué vas a hacer? Y tuve un buen amigo, bueno, tengo un buen amigo, que ahora es mi socio, ¿no? Que estuvo, insiste, en diciembre del año pasado, alrededor de estas fechas. Decidimos sí hacerlo, encontramos el local, dijimos va, y abrimos el 16 de febrero, ¿no? Otra vez con este concepto, ya todo hecho en casa, mucho más orgánico, más natural, nada es importado, ¿no? Entonces, pues ahí está, Alexis Giros, una islita de Grecia en México. Bien, son interesantes. Sí. Milita. Mira, la verdad es que en el sector gastronómico, los que hemos tenido la oportunidad de estar, es un tema de pasión. Sí. O sea, es un tema donde tienes que estar mucho tiempo, tienes que trabajar cuando los demás descansan, tus mejores días son cuando tú quisieras estar con tu mamá y no puedes, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, cuéntame un poco, Alexis, ¿qué es lo que hace hoy día para poder combinar todo este contexto, ahora de consultor, escucho el tema de esposo, el tema de la comida que es súper absorbente, sí. ¿Cómo logras combinar todas esas facetas? Cuéntame. Y soy papá también. ¿De cuánto? De un chavito de 2 años y ya viene su hermanito de camino a este año. Bien, entonces más sí. Divertido, ¿no? Porque sí, acabas sí. De terminar de ya empezar a dormir un poco mejor y ya se te va a quitar otra vez. Sí, pero no quiero dormir. ¿Cómo la combinas? De verdad que sí es un reto. Fíjate, es un gran reto, pero todo está en lo que decías, ¿no? O sea, la pasión es este tema de hacer lo que te gusta. Y está súper quemado, trillado, todo el mundo habla, ¿no? De persigue tu pasión y ya. Y yo creo que no es nada fácil encontrar esa pasión porque no nos hacemos el trabajo de generar conciencia sobre lo que nos importa a nosotros, ¿no? O sea, hay un trabajo personal primero y después ya puedes aplicarte a tu pasión. O sea, hay que encontrar esa pasión que requiere un tiempo, conciencia y varias cosas, ¿no? Y para mí está en combinar todo. O sea, yo aprendí de alguien cercano decir, ¿qué quieres compartir en la vida, ¿no? O sea, cuando te casaste, ¿a qué invitaste a compartir a tu esposa? Cuando tuviste a tu hijo, ¿a qué lo estás invitando a esta vida, ¿no? Entonces, mucho es compartir y es hacer parte de todas estas facetas de mi vida, cosas que hago, a mi esposa, a mi hijo. Entonces, a mi hijo lo llevo al restaurante y está ahí conmigo tantito, y le encantan los quipebolas, disfruta estar ahí, conoce a todo el staff, ¿no? Entonces, va, saluda, da vueltas y se va, ¿no? Y trabajo mucho en la casa y siempre trato de respetar por lo menos este tiempecito cuando él regresa de la guardería y yo voy, lo baño, lo acuesto, estoy con él un ratito. Respeto como esos momentitos, ¿no? Entonces trato mucho de despertarme con él, estar con él en la mañana, ser parte de su inicio del día y luego del final del día por lo menos, ¿no? Calidad, no cantidad. Sí. ¿Y tu esposa? Sí. También, pues es que... ¿También? Lo bueno es por que, cierto, había mi esposa. Y no, pues Santi se duerme a las 8 de la noche, entonces nos deja tiempo para disfrutar un buen rato, ¿no? Entonces, y pasa lo mismo, o sea, justo antes hacíamos demasiadas cosas y éramos más roommates que esposos. Okay. Y ahora aprendimos pues, a hablar diferente, a hablar de otras cosas, a profundizar un poco más, okay, a ser más abiertos de las emociones, ¿no? De lo que te importa, de lo... Muchas cosas que de más profundidad, entonces el tiempo que estamos juntos lo disfrutamos muchísimo. A ver, cuéntame un poquito, este espacio, este lugar... Es como para darle contexto a la gente, a los cibernautas, de el mundo empresarial. Sí.
¿Cómo pasó la etapa de abrir Giros Cuernavaca, moverla, que moverla es un tema, o sea, mover una sucursal siempre es un tema, cerrarla por muchos años y después retomar otra vez el concepto? ¿Qué se necesita para poder hacer eso, Alex? Es que yo creo que necesitas, la pasión es un elemento que está ahí y te mueve, ¿no? Entonces tienes que realmente estar motivado, porque mucha gente cree que ser entrepreneur, o sea, ser empresario y dueño de tu negocio, te da mucha libertad. Y yo creo que te da libertad, pero te exige muchísimo. Entonces, tienes que estar consciente de que tienes que meter muchas horas, mucho tiempo, mucho sacrificio, lo que decías, trabajar cuando los demás descansan, ¿no? Cosas de esta naturaleza en la que realmente tienes que estar persiguiendo, ser consistente, ser dedicado, y yo creo que tienes que ir construyendo una resistencia al fracaso. Y tienes que aprender que fracasar, bueno, yo creo que no existe fracasar, existe aprender. Y tienes que aprender muchas veces. Yo uso esta analogía con los niños cuando están aprendiendo a caminar, ¿no? Si tú tienes un hijo chiquito y se cae caminando, dices, ya se cayó. Ahí déjalo, vámonos, hay que hacer otro, ¿no? Sí, ya no sirve para caminar. Gatea, compadre, caminando vas a salir. Y así son los negocios. Tu negocio empieza medio a caminar y pum, se cae. Y tienes que aprender a levantarlo, insistir y estar ahí y cuidar y poner atención. Y hay un tema bien interesante. Cuando eres en bebé, pues te agarras para no caerte. Y justo lo que está limitando tu desarrollo es soltarte y atreverte a caerte. Si no te sueltas como bebé, nunca vas a caminar. Entonces, si un empresario no se atreve a permitirse, darse permiso de fracasar y de pegarse, o sea, yo luego me dicen, oye, ¿qué te has dedicado? Pues mira, he tenido como 18 empresas y he quebrado 16. ¿No? Tengo dos abiertas ahorita y ya. Entonces, he fracasado mucho y está cool y está bien y estoy bien con eso. Y nada más me toca aprender y seguir echándole ganas. Es que a veces los chavos piensan que tienen la varita mágica como para abrir el negocio y ya que lo abres, ¡pum! Ya vas a tener... O la otra es que te vas a volver multimillonario, ¿no? Sí. O sea, que lo abres y lo abres para hacerte multimillonario al otro día. Sí. Y la realidad es que en el mundo de los negocios es persistencia, como bien lo decías. El fracaso es tu amigo, ¿no? Ya están los saludos en la mañana y dices, ¡qué ole, güey! Ahora que nos toca, ¿no? Sí, claro, ¿a dónde nos toca? Es eso, creo que nos pasa mucho eso. Queremos triunfar en el primer intento, no triunfamos, tiramos la toalla y ya no, ya se acaba la persistencia y te rindes, ¿no? Dices, ¡ay, no, esto no es para mí! Entonces, pues bueno. Sí, o este negocio no va a pegar, ¿no? Y ahora con estas historias de los chavitos que se meten en internet, hacen algo y sí se vuelven millonarios, ¿no? O sea, Zuckerberg empezó por un chismógrafo, que todos hicimos un chismógrafo de chavitos. Claro. Comentario generacional, cabe aclarar. Sí. Para ya la generación de Liz ya no hizo ese tipo de cosas, ¿no? No, ya. Por supuesto que no. ¿De qué es eso de chismógrafo? ¿De quién están hablando? Pero en mis tiempos era muy divertido ir al chismógrafo de las mujeres, ¿y así ¿no? empezó? Así, ¿a quién le gustas, no? Me contaron. Sí. Dicen por ahí que... ¿no? Era muy divertido. Pero, ¿sabes qué? Yo lo veía. Veía también una imagen hoy en la mañana de Zuckerman con Bill Gates. Uh-huh. En un contexto que están haciendo ellos dos, que está muy padre. Sí. Y también los grandes empresarios te lo dicen. O sea, sí, Zuckerman se hizo un multimillonario, pero también fracasó en varias cosas. Ah, por supuesto. Y también sigue fracasando. Y también ya hizo compras de algunas empresas que no le funcionaron y las tuvo que vender. También quiso comprar otras empresas que no le alcanzó. Igual que Bill Gates tuvo fracasos. Entonces, creo que el contexto es, en el mundo empresarial, el entender la burbuja en la cual tienes que subir es tus talentos, es tu pasión. Porque esa es, aunque fracases, es la que te va a sacar adelante, ¿no? Bien lo decía Víctor Frank en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que decía, lo único que no pueden robar a esos cuates es mi cabeza. Es correcto. Es como pienso. Lo demás me lo pueden acabar. Y yo creo que en el mundo de los negocios es ese punto. Ahora, cuéntame, en la parte de la consultoría, ya vimos a la restaurante, ahora cuéntame la consultoría. Cuéntame rapidísimo, creo que lo vamos a tener que invitar a otro programa como también. Diez, porque... Sí, porque hay mucho que hablar. Bien, mientras Alexis Giros nos siga dando, pues ahí promociones que ya le sacó la productora, ya le sacó algunas promociones. Sí, ahorita vamos a las promociones. Venga, ¿no? Pero cuéntanos del rapidísimo. La consultora, tenemos una frase que a mí me encanta, que es, ayudamos a las organizaciones a vencer retos organizacionales con acciones sistémicas. Entonces, ahí lo que estamos diciendo es, hay que ver más allá, no hay que resolver con un puntito, ¿no? O sea, todo es un sistema muy grande. Uh-huh. Y nosotros lo que hacemos es ayudar a esas organizaciones a primero mapear su sistema, a entender el problema de fondo y sobre todo que tenga impacto. O sea, la organización en su forma más pura es la reunión de personas hacia un mismo objetivo, en teoría. Entonces,
si estamos ahí para algo, primero tiene que estar claro para qué estamos ahí, ¿no? Que anteriormente se llamaba visión, valores y demás, y ahora está este tema del propósito organizacional, ¿no? Uh-huh. Y por qué las purpose-driven organizations son exitosas y demás, ¿no? Entonces, hay que hacer esa alineación y hay que ver qué es lo que nos va a impulsar. Hay un par de libros muy buenos. El de Focus de Daniel Goldman es buenísimo. Buenísimo. El de The One Thing es increíblemente buen libro. Ese lo acabo de ver porque lo leí en inglés. Y llegué a Gandhi y me di cuenta que ya está en español. Ya está en español. Es una maravilla. Ya está en español. La verdad. Entonces, esta cosa del Pareto sirve siempre para todo empresario, ¿eh? Claro. O sea, este 80-20, de hecho por ahí hay un consultor que se llama Tim Ferriss que dice, no, 95-4, ¿no? ¿Qué cosa te requiere 4% de esfuerzo impacta 95% de lo que quieres hacer? Y es tener mucha conciencia, ¿no? Entonces, si en el Inter podemos hacer que la gente se enamore de su trabajo, se encuentre a sí mismo, tenga más conciencia, tener liderazgo consciente dentro de las organizaciones, hacer estrategias que sean más incluyentes y más conscientes, como este Conscious Capitalism que hay en este movimiento ahora, eso es increíble. Entonces, podemos impactar a cómo organizaciones hacen negocio, cuidan a sus empleados, retienen a sus empleados, se comprometen y lo más satisfactorio es ver a la gente contenta. Claro. Haciendo lo suyo. El peligro es, se van a ir unos. O sea, pero es que es una buena, ¿no?, conciencia, claro, para la gente que dice, acabo de dar cuenta que esto no es mío. Claro. Esto no es para mí, me voy de aquí. Pero oye, mejor. Tú eres director, llevas 10 años. Pues sí, pero esto no es mi vida. Y pero eso, mira, está increíble. Necesito que me digas tus redes sociales, me digas tu promoción. Porque ya estás. Ya el tiempo me invitan y no me dejan hablar, Gabriela. Te vamos a invitar a otro programa. Porque gracias. Sí, hay mucho que platicar. Hay mucho que platicar, el tiempo es muy corto, pero cuéntanos, a ver qué promociones necesitas en tus redes sociales. Mira, nuestras redes sociales del restaurante de Alexis Giros, todo es @AlexisGiros, GYROS, MX, de México. Okay. @AlexisGirosMX en todas las redes sociales. Y de la consultora es @itos_evolucionorgánica. Okay. Y tenemos una promoción. La promoción, lo que queremos, a ver, tomen nota. Es buscar su creatividad, pónganle coco, tienen que escribir en Facebook un post que tenga el @pasionporvivir oficial y @AlexisGirosMX. Y hagan una frase, no sé, mi @pasionporvivir oficial me lleva a que se me antojen unos @AlexisGirosMX. Exactamente. Y lo postean. Creativo, chicos. El que sea, el que esté más, va a haber tres métricas, ¿no? Los likes, los comments y los shares, ¿no? Cuánto lo comparten, cuánto lo comentan, cuánto les gusta. El que tenga más se va a ganar una comida o cena para 4 personas. ¿En Alexis? ¡Wow! Y el segundo y tercer lugar. Espérame. Para la pareja. Ah, no, para yo no vivo por ti. Tú no participas. Alexis, muchísimas gracias. No, perdóname, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión por vivir? Mi pasión es lograr emoción alrededor mío. Ok, perfecto. Sí. Muchísimas gracias, Alexis, de verdad, todo un gusto tenerte aquí, te vamos a tener nuevamente. Muchas gracias, Armando. Nosotros tenemos que ir a unos comerciales, pero regresamos con la pasión de No Eres Tú, Soy Yo. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas.
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos aquí a La Pasión por Vivir, pero ahora con esta nueva sección que vamos a estar compartiendo cada semana, que se llama el comentario, el consejo de Bojtila Culebro. El día de hoy quiero hablar de las metas. ¿Qué tan importantes son las metas en tu vida? Ahora que estamos a punto de llegar a este tema de fin de año, a este punto de que ponemos metas, que siempre andamos diciendo que si vamos a hacer una cosa, que si vamos a hacer otra cosa, que voy a bajar de peso. Y la realidad es que al final de cuentas no avanzas en nada. El primer punto que les quiero decir es: ¿tener metas tiene un riesgo? Sí, claro. Por supuesto que tener metas significa un riesgo de que te puedas frustrar, por ejemplo. El tener una meta y no alcanzarla te puede hacer que te frustres, te puede hacer que fracases, como bien hablábamos ahorita con Alexis. Puede hacer que tus movimientos emocionales sean complejos. Entonces, evidentemente, el tener metas significa un gran riesgo. Segundo punto, ¿tener metas te puede frenar en tu vida? ¡Claro que sí! Ya que tener metas no bien definidas y estar siempre enfocado a la meta te puede frenar en tu vida al no alcanzar algún objetivo. Tercer punto que normalmente sucede con este tema de las metas, por las cuales también las dejamos: genera y necesito mucho esfuerzo para cumplirlo. Eso es cierto, también es cierto. Para poder cumplir una meta necesitas mucho esfuerzo. Ahora, ¿cuál es la clave de todo esto? La verdad es que lo que quiero hacer en este espacio es darte claves prácticas que puedan cambiar tu contexto de tu vida. Fíjense bien, primer punto, ¿tener metas tiene riesgo? Sí, pero tiene más riesgo no tener metas. ¿Por qué? Porque es estar viviendo una vida muerto, no tiene contexto, no tiene fondo. Entonces, tener metas siempre es súper importante. ¿Y en qué áreas de tu vida? Yo te sugiero que sea por lo menos en la emocional. ¿Cuál es tu meta emocional? ¿Cómo quieres vivir tu meta emocional? ¿En lo físico? ¿Cuál es tu meta física? ¿En lo espiritual? ¿Cuál es tu meta espiritual? Leía una frase hoy en la mañana que sea mi proceso de meditación, en donde un gran autor oriental dice que la meditación es la conexión de tu cabeza, de tu ser y de tu espíritu en tu parte física. Entonces, meditar, aprender a meditar es un contexto bastante interesante. Muchos dicen, es que no puedo. Pues empieza por meditación guiada, no pasa nada. Entonces, es un tema muy interesante. Segundo punto que es muy... Perdón, siguiente punto
en la parte mental. Cambia tu mente, cambia tu contexto y empieza a hacerte metas mentales. Ahora, ¿cómo hago este contexto de metas? Primero, para que una meta se cumpla, debes de aprender a disfrutar el camino hacia la meta, no la meta misma. Si tú quieres disfrutar la meta, va a ser muy efímera la felicidad y entonces te vas a frustrar. Pero tú, cuando tú vas disfrutando el camino para cumplir la meta, es cuando tú puedes ir impactando tu vida, impactando la vida de los demás. Entonces, punto importante es disfruta el camino. Punto importante también, haz una meta que sea alcanzable. Nos encanta hacer metas Jesucristo y metas Peter Pan. Peter Pan son las de nunca jamás, ¿no? Mañana va a ser Bill Gates. Entonces, está bien ponerlas, porque cuando nos caemos nos levantan. Pero lo que más realmente necesitas tú son metas que tú, el día de hoy, puedan ser alcanzables. Entonces, ¿cuál es mi meta alcanzable? En lo mental, en lo físico. Oye, tengo 10 kilos de sobrepeso. ¿Es alcanzable bajar los 10 en un mes? ¡No! Ok, ¿cuánto es alcanzable? 300 gramos. 300 gramos bajo. Y entonces trabajo sobre eso. Entonces, cuando tú haces una meta alcanzable, lo que sucede es que empiezas a motivarte. Y entonces, tener metas se vuelve increíblemente padre. Se vuelve algo súper motivante. Y entonces empiezas a lograr un impacto en tu vida muy, muy grande. La verdad es que ese es el consejo. El consejo es que tú tengas metas, atrévete a tener metas en estas cuatro áreas de tu vida, atrévete a formar estas metas. Y yo te invito el 10 de este sábado, 10 de diciembre, vamos a estar en la Canaco, en el primer Congreso Internacional de Coaching, donde vamos a estar los coaches entrenando a los coaches. Va a ser la primera vez en el mundo que se hace este experimento y vamos a tener la presencia de nuestro presidente mundial de la Red Mundial de Conferencistas, de Jorge Rivero. Y espero que te haya servido este comentario, que espero que te sirva. Y cualquier cosa, me puedes seguir en mis redes sociales, que es @bogtila.cool, no es cierto, Bogtila Cool, que es mi Facebook, que es mi página oficial. Y ahí cualquier duda estaré con todo gusto resolviéndotela. Y seguimos en este gran programa, se llama La Pasión por Vivir, ahora con una cápsula de algunas entrevistas del tema que vamos a ver el día de hoy, que Liz nos traerá en dos minutos. Veamos esas entrevistas. ¿Crees que es importante terminar una relación amorosa de manera amigable? ¿Crees que esto es posible? Vamos a ver qué dice la gente en la calle. ¡Vámonos! Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? David Ramos. David, ¿qué tan importante crees que sea terminar cordialmente una relación amorosa? Mucho. ¿Y crees que es fácil lograrlo? No. ¿Por qué crees que es muy importante terminar cordialmente? En primera, para continuar hacia adelante, nosotros mismos. Okay. ¿Y para seguir teniendo una buena relación? Claro, pues es importante no cerrar ciclos, porque no es un ciclo, sino es como una espiral. La vida es así, ¿no? ¿Crees que se puede ser amigo de tu ex? No. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hola, nos encontramos con... Juan González. Juan González, ¿qué tan importante crees que sea terminar una relación amorosa de una manera amigable y sana? Sanamente. ¿Crees que es importante? Pues sí, o sea, terminar bien. ¿Y crees que es fácil? Pues no es tan fácil, pero pues se hace el intento. ¿Tú has terminado alguna así en forma amigable? Pues sí. ¿Y qué tal? ¿Son amigos todavía o ya no? Pues sí, amigos. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Me acabo de encontrar a Néstor que viene llegando y aprovecho, Néstor, para preguntarte, ¿qué tan importante crees que sea terminar una relación amorosa de una manera amigable? Importante se me hace más que nada para tu vida personal, porque al fin y al cabo cuando empezaste una relación empezaste como amigo, entonces después ascendió a nivel de noviazgo, pero si se pierde a nivel de amistad entonces tu parte personal de emoción queda truncada. Si la terminas de manera amigable puedes seguir compartiendo con ella e incluso darte cuenta en qué la regaron uno del otro. Si no termina de manera amigable ni siquiera vas a saber si la regaste tú, la regaron ellos o realmente cuál fue el punto por el cual no funcionó. ¿Y crees que es posible ser amigo o amiga de tu ex? Por experiencia propia, sí. Porque entiendes el rol de cada persona. Y entiendes los tiempos de cada uno. Excelente. Muchísimas gracias, Néstor. Nos encontramos con... Ricardo Castillo. Ricardo, ¿crees que es importante terminar una relación de pareja, una relación amorosa, de una manera amigable? Pues yo diría que sí, ¿no? Porque a chico a rato que te llegues a encontrar con esa persona y verla y no saber nada de ella, pues no sería lo correcto, ¿no? Es seguir con... terminar por lo sano, ¿no? ¿Crees que es fácil? No sería fácil, es algo difícil, ¿no? Pero pues sí, de la manera más amigable que se pueda.
¿Puedes ser amigo de tu ex o amiga de tu ex? Pues yo diría que sí, ¿no? Pero pues relativamente pues ya serían otras cosas, ¿no? Porque ya no sería lo mismo, ya serían otras cosas, ya no se verían como las mismas personas que se veían antes, ¿no? Ya sería diferente. Yo diría que no, pero pues igual por lo sano, terminar por lo sano. Excelente, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, excelente día, gracias. Pues ya vimos que es importante para todos terminar sanamente una relación, pero vamos a ver qué opinan nuestros especialistas y qué consejos nos pueden dar al respecto. Pues ya estamos de regreso en La Pasión por Vivir, muy interesante todo lo que nos dicen las personas en calle, de verdad que es sorprendente, pero para entrar de lleno al tema, quiero presentarles al especialista que tenemos el día de hoy, que la verdad me sorprende, tiene una trayectoria muy amplia y es muy, muy joven. Él es Adrián Velázquez Díaz, es licenciado en psicología, maestro en terapia familiar, forma parte de la 13ª generación de la especialidad para el tratamiento de adicciones en centros de integración juvenil. Además, estudia actualmente el doctorado en familias del Instituto de Terapia Familiar SECALI. ¿Se dice SECALI? SECALI. Trabaja en el Centro Integral de Terapia CEINTE como psicólogo clínico desde el 2011. Empezó en pañales. Trabaja en la Secretaría de Salud en el Programa de Prevención y Atención de la Violencia de Género. Facilita grupos de reflexión para hombres que han ejercido la violencia. Esto me pareció súper interesante. Ha impartido cursos y talleres en temas como habilidades para el alto rendimiento, estrategias de aprendizaje, promoción de la salud y prevención de adicciones, entre muchas cosas más que haces, que no podía ya ponerlo porque se me va todo el programa ahí. Bienvenido, Adrián, gracias. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Qué gusto tenerte aquí. Pues mira, el tema se llama No eres tú, soy yo. Lo estamos enfocando a qué hacer. Bueno, ¿cómo detectas? Eso sería como la primera pregunta. ¿Cómo detectas que en una relación de pareja, yo me quisiera ir como a un matrimonio, que ya sería como lo más fuerte, ¿no? Un matrimonio, porque pues empiezas, obviamente te casas con mucha ilusión, con mucha expectativa para toda la vida, ¿no? Juras ante el altar todo esto. ¿Qué pasa cuando después de un tiempo de casados, ya con hijos y todo, pues ya no empiezan a funcionar las cosas, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, ¿cuáles serían como los síntomas, por decirlo de alguna manera, o las acciones que te podrían indicar que ya no funciona ese matrimonio y que sería lo mejor para todos, para la pareja, para los hijos, terminar? Claro. Pues bueno, yo todo el tiempo estoy pensando en cómo orientar, ¿no?, a las personas. Y cuando llegan a consulta psicológica, con esta pregunta, lo que hablamos son los temas del cariño, ¿no? Evaluamos cómo está el cariño en esa relación, ¿no? Cómo está el compartir cosas, ¿no? O sea, cómo ellos pueden, a partir de la situación en la que se encuentran, evaluar su relación, ¿no? Okay. ¿Me pondrías como una lista, una balanza tal vez? O algo sí, así, sí, sí, en puntos específicos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, compromiso, cariño y que a partir de determinados puntos específicos que ellos identifiquen como importantes, podamos calificar la relación y a partir de esa calificar la relación podamos determinar qué es lo que ya no es aceptable. Ok, o sea, por ejemplo, si yo te digo, no, pues es que mi pareja, pues, es muy bueno y todo, pero, no sé, tiene un problema con el alcohol, ¿no? Uh-huh. O me fue infiel, por uh-huh. ejemplo. O sea, ese tipo de cosas, pues, ¿cómo las puedes manejar? ¿O habría como una solución para esto? ¿O sería mejor como ya pensar en terminarlo? Claro. ¿O tú qué sugieres? Sí, sí, sí. Pues, partamos del hecho de que ambos tengan la convicción de continuar. De continuar, ¿no? Okay. Pueden existir situaciones vinculadas al terreno individual, ¿no? Y entonces se puede trabajar a la par terapéuticamente un problema de alcoholismo. Okay. Y trabajar terapia de pareja. Y de lo que se trata es de que ambos estén en el terreno de querer continuar.
¿no? Y si uno, por ejemplo, dice, es que yo sí quiero salvar mi matrimonio, yo sí amo a esta persona y todo, pero él como que nada más está de, ¿eh? O sea, como que no le importa mucho, ya no le pone mucho interés a la relación. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Se puede hablar? ¿Se puede ir a terapia o cómo? Sí. Pues eso es lo que principalmente le recomendamos a las personas que acuden con nosotros o que llaman por teléfono para pedir una consulta, ¿no? O sea, darle seguimiento a estas situaciones que los han puesto en crisis, ¿no? Si en este caso estamos hablando de la indiferencia, ¿no? Pues entonces evaluemos cómo están en el compromiso, ¿no? O evaluemos cómo están en el terreno de la pasión, ¿no? Entonces, pues son varios aspectos que caso por caso vamos evaluando en el sentido de ver dónde están y a dónde quieren llegar. Ok, bueno, y supongamos que ya se fue a terapia, ya se hizo como que pues todo lo humanamente posible y aún así sigue sin funcionar y pues se decide que lo mejor es separarse. ¿Qué sugieres tú? ¿Cómo sugieres que se haga esta separación pues para hacerlo lo menos doloroso para la familia, para la pareja, pues para el compromiso que se hizo en algún momento? ¿Cuál sería pues la sugerencia para todos los que nos están viendo que están como en esa situación de que ya no puedo más? Yo creo que ya es hora de decir adiós. ¿Cómo lo sugieres? Creo que hay cuestiones como básicas, ¿no? Quizá pasen por el hecho de hacerlo de frente, ¿no? Hay que resguardar en primer momento la seguridad, ¿no? Entonces, si tengo el historial de que hemos pasado por violencia, uh-huh. Entonces, pues, pongámonos a salvo. Y en la medida de lo posible, hagamos esta separación de frente, ¿no? Cuando se mete a una tercera persona, pues esto ya complica mucho la situación y nos pone en un en un conflicto más. ¿Tercera persona te refieres a una infidelidad? Exactamente, ¿no? Okay. O sea, si yo yo empiezo una relación antes de terminar una previa, pues eso nos pone en conflicto de una manera todavía más difícil a lo que podríamos resolver entre tú y yo. Ok. ¿Y algunos tips que tú pudieras dar de cómo hacerlo, en dónde hacerlo, de qué manera hablarlo? A ver, lo cito, lo hablo en la casa, lo veo en una cafetería, ¿cómo le digo? De una forma que no se vaya a enojar, no se vaya a poner agresivo, de que pues acepte esta separación. ¿Tendrás así como algunos tips que nos puedas dar? Por ejemplo, yo cuando hablo de este tema con las personas, muchas veces pongo la palabra compasión, ¿no? Ok. Entonces, si la persona que acude a consulta quiere terminar su relación, el primer paso o lo primero que yo les cuestiono es esta parte de cómo dejar el conflicto y dejar todos los agravios a un lado y empezar a pensar una nueva etapa a partir de que ya no son pareja, ¿no? Y que se ha tomado esa decisión. Uh-huh. Okay, pero entonces, ¿cómo se lo dices? O sea, ¿de qué manera se lo dices? Okay, un poquito lo platicábamos hace un momento en el sentido de que sea de frente, uh-huh. ¿No? Que podamos externar y dejar claras las cosas necesarias. Okay. ¿No? Hay muchas cosas que depositamos psicológicamente en el otro, ¿no? Okay. Es lo más seguro que ambos van a sentir tristeza y ambos van a experimentar un dolor de ese proyecto que se inició juntos, ¿no? Okay. Entonces, démosle paso a saber que no va a ser fácil. Okay. ¿No? No va a ser fácil y eso ya nos permite relajarnos un poco en el sentido de que... Ya sabes a lo que vas. De que va a haber, okay. De que va a haber situaciones quizá de enfrentamiento y que son derivadas de que
quizá la otra persona no está de acuerdo con la situación. Sí, y también cuando existen amenazas o si me dejas, te quito a los hijos y cosas así, ahí entramos en otros temas legales, ¿no? En otro tipo de cosas. Porque también yo creo que muchas personas tienen miedo de terminar ciertas relaciones también por esa parte, ¿no? De la violencia. Sí, terapéuticamente, muchas mujeres, que generalmente son quienes reciben la violencia, entran en un proceso que se conoce como el hechizo, ¿no? Okay, entonces ya desde el nombre, ya desde el nombre lo podemos entender que no es algo pues fácil, ¿no? Porque estamos en una dinámica donde ya hay una habituación a la violencia, ¿no? Entonces seguramente esas personas que se encuentren en esa situación necesiten una orientación especializada. Exactamente. Oye, Adrián, pues muchísimas gracias por toda esta información, estos tips. Yo creo que es un tema muy amplio. Yo sí creo que la terapia sería algo muy importante, ¿no? Para este tipo de situaciones. Quiero que nos digas dónde te podemos encontrar, tus redes sociales, dónde estás actualmente, para pues poder llevar terapias contigo y pues poder superar todo esto. Yo trabajo con un equipo de psicólogas y estamos en diferentes puntos de la ciudad con diferentes consultorios, ¿no? Entonces, la forma en la cual podemos entrar en contacto sería un teléfono, y pues si gustas lo puedo compartir. Sí, el teléfono local sería 5513-8845 y un celular sería 55-27-02-8237, ¿no? Quizá las líneas básicas de entrar en contacto, también tenemos una página de Facebook que es Centro Integral de Terapia. Centro Integral de Terapia, ok. Perfecto, muchísimas gracias, Adrián. Pues ya se nos terminó el programa, se nos fue como agua. De verdad, muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Muchas gracias a todo el equipo de ASTL, a Malena, Gaby, Kenneth. Muchas gracias por apoyarnos, Laura, muchísimas gracias a nuestra productora, nosotros y, bueno, obviamente a nuestro director de todo, Armando Culebro, que me está regañando, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y a todos ustedes por escucharnos. Nos vemos el próximo martes en una emisión más de La Pasión por Vivir. Vamos a tener un súper tema que es dinero versus felicidad. Nos vamos a enterar si el dinero nos da la felicidad, no nos la da, cómo está este asunto. El especialista nos lo dirá. Y yo los dejo con Oscar y Leo en un súper video que tienen ellos. Recuerden visitar la plataforma de Odin Talent por Promo Estéreo, donde pueden ver más de Oscar y Leo. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. De tu forma de bailar o si hablabas portugués o alemán, tal vez pueda verte otra vez esta noche. Si escuchas mi voz en la radio del coche, llama a la cabina de la estación. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime tu nombre, por favor. Déjame entender cómo tan solo con un beso me dejaste fuego en la piel. Déjame entender cómo te fuiste sin dejarme tu teléfono en un papel. Dime cómo, dime cómo fue. Ay, dime cómo fue. No me acuerdo ni por dónde estaba el bar. Mi voz en la radio del coche, llama a la cabina de la estación. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime tu nombre, por favor. Déjame entender cómo tan solo con un beso me dejaste fuego en la piel. Déjame entender cómo te fuiste sin dejarme tu teléfono en un papel. Dime cómo fue. Dime cómo. Una Fabiana, una.
que no te escondas, que si te haces la difícil entre tantos labios me podré perder.